Bienvenidos amigos del Camerino Plus a una nueva edición del Rush 4.0 aquí en el Camerino Plus. Hoy estaremos hablando del béisbol de grandes ligas, hay un par de fileticos por allí bien, pero bien interesantes. También del baloncesto y otras cosas que por allí vayan saliendo hoy. Junto a mí, el popular Juan Carlos Guerrero. Juanca, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, los días que nado y corro son excelentes Nada y corro Hoy nadé, hoy corrí, espectacular, como dice Leandro, ¿eh? excelente el arranque de día, ¿Y tú, qué tal? Espectacular, corriendo como siempre, pero aquí estamos, aquí estamos en el Rush 4.0 ¿Por qué? ¿Por qué son mejores los días que nada y corren? ¿No te cansas más? Eh, no, no, bueno, sí, sí me canso, sí me canso me canso uh -huh. bastante, pero, pero no sé, mira, hay algo con la natación que me gusta muchísimo. Desde mis primeros Juegos Olímpicos que de verdad presté atención a, a okay. lo que son los Juegos Olímpicos, fueron los de Atenas 2004. Okay. Eh, ya el fútbol lo veía, el béisbol, el, la NBA, pero, pero fueron los primeros que les presté atención. Y me, obviamente quedé impactado con la actuación de Michael Phelps tan joven, empecé a seguir su carrera y, y bueno, desde eso me gusta la natación, mira, de verdad que... Eh, me gusta, me gusta cuando, cuando nado. Tú sabes que yo tengo una historia con, con los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing. ¿okay? Beijing, ajá. Eh, vi, vi todo, ¿ok? Vi cualquier detalle, vi todas las disciplinas, vi todo, a pesar de que era de madrugada. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Eh, días antes, <laughs> yo, yo me gradué en el 2008 en el, en, del, del high school, en el colegio, eh, y nos fuimos a un viaje a Punta Cana. ¿Ok? Espectacular no me no me pregunten los detalles ¿eh? porque tampoco no filete eh, en el último día literalmente en el viaje sabes que el otro día justamente lo estaba hablando no recuerdo a qué aeropuerto llegamos si a la romana o a Santo Domingo no me acuerdo pero era un viajecito relativamente no largo pero que una hora una hora y media en autobús y ahí me, Juanca me empecé a sentir terrible terrible blanco la, pálido tenía los labios blancos horrible Juanca pensé que iba a morir eh, al final, yo nunca supe qué dio, ok. Yo creo que fue eh, el, el cuerpo pasando factura de la semanita anterior. Un, un yello, un yellito. Sí, un <laughs> eh, esa, esa es la conclusión a la que llegué: que el cuerpo dijo, compadre, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué mamá juan, ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Ok. Eh, y, y, y obviamente estuve enfermo. Llegué a Venezuela y seguí enfermo. El vuelo fue terrible. Claro. Y estuve como una semana así mal, ok, fiebre y tal y yo asustado porque además a las dos semanas me iba para la isla de Margarita a continuar porque, que, 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 que tenga, claro que no a pasar. seguirla pues bueno esa bueno. semana de, de, de baja por decirlo de alguna manera eh, fue <laughs> no podía dormir me sentía así de mal me sentí y be, vi todo be, vi todo Beijing los, los Juegos Olímpicos atletismo natación todo ahí fue que Michael Phelps estuvo pero mandado sí, a correr sí, mejor ya momento. estaba Usain Bolt por ahí también Espectacular. 2008, correcto. Sí, sí. Entonces, para mí, Beijing 2008 es un, un una resaca que me duró dos semanas. Para mí eso es bellísimo. Bueno, pero, pero le sacaste el provecho. Le sacaste sí, claro, todo el no, provecho que bien. pudiste. Después me está recuperé bien, y bien. al día siguiente ya me está yendo a Margarita a continuar. A, no, a mí de verdad todo este tema olímpico que ya viene me encanta, me gusta muchísimo. Y, y es un tema que me ha gustado. A ver, me empezó a gustar, fue la natación, un poco el atletismo en 2004, pero siempre seguía más que todo el baloncesto. Me gusta mucho el baloncesto olímpico. Oh, sí, es inter... y, y fíjate que creo que le presta más atención que el mundial. Sí, sí, es más importante la medalla olímpica del baloncesto que, que ¿Eh? el mundial de baloncesto, diferente al fútbol, donde sí importa sí. más el, el mundial, porque de hecho el baloncesto es sub-23, el, el fútbol, perdón, el el fútbol, olímpico fútbol. es sub-23, pero entonces ¿Qué? seguía las más famosas así, pero luego también cuando uno empieza en, en este tema de, bueno, no hacer cobertura en el sitio, pero eh, hacer los análisis y las, dar las noticias, me empezó a gustar muchísimo más el ciclo olímpico y ya ahorita eh, me gusta lo que es el karate, la esgrima, me gusta. Eh, a ver, no soy experto, también me pone a ver una pelea de karate, poco voy a entender, pero saben me ha gustado mucho periodísticamente sí, hablando todo el, el tema olímpico. Me, el me, el, me el boxeo, enamorado. el boxeo es muy bueno, el boxeo sí, es muy bueno. Sí. Para nuestros amigos cubanos que siguen muchísimo el boxeo, sobre todo ese amateur cuba, son, son una potencia en los Juegos Olímpicos en, eh, en boxeo. Eh, es bien interesante. A mí, a mí me gusta bastante. Este año hay eh, Tokio 2020, sí. le, siguen, uh -huh. le van a seguir llamando así. Eh, pero bueno, sí, va a ser bien interesante. Pero yo sé que a pesar de que a ti te gusta la natación y te gusta el atletismo y todo eso, a ti lo que más te gusta es. Le pasé el roro banderita. <laughs> le pasé el roro banderita. No podía fallar eso. Mira, no, eso fue con toda la intención ayer. <laughs> sí, sí, sí. Le dije, sí no le dije a bandera a ver si podía venir hoy. Le pasé el roro banderita. <laughs> Mira, ya te voy a decir cuántos puntos hice el sábado. No, pero ¿de qué estás hablando? No sé de qué me estás hablando en No, no, yo, yo sí sé de qué estoy hablando. No, no, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Mira, mira, mira. No, no sé, ve. a ver, eh, no sé 400... Ver, no, sé no, ver. no, dilo ahí, dilo ahí. Dilo 497 puntos. ¿De ventaja? Puntos. No, ¿De ventaja? Hice, hice ese día, el sábado. No, realmente, que, realmente que... Le pasé el rolo a <laughs> Bueno, vamos a entrar en materia Juanca. Hay, hay tres fileticos, hay tres fileticos que te tengo que quiero conversar el día de hoy. Uno de ellos es el fútbol. Ya sé que estuviste en Mundo Soccer, pero ahí profundizan. Aquí no profundizamos tanto. Aquí vamos por arriba y nos lanzamos al agua y ese tipo de cosas. Eh, bueno, te lanzas todo al agua y yo te veo. Entonces, eh, uno de ellos que estaba leyendo esta mañana mientras estaba haciendo unas diligencias tempraneras, ¿ok? Eh, Ron Manfred y el béisbol de Grandes Ligas. Eh, esto. Esta noticia realmente se dio hace un par de semanas, pero se fortaleció un poco más porque en el mundo del hockey ya se sabía, ¿okay? pero se oficializó ya ya listo que hay una nueva franquicia. ¿no? Llegan a 32. El fútbol americano tiene 32. Por cierto, la franquicia de, 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 de hockey, vayan a ver las gorritas y la mercancía y todo eso porque realmente es bien bonita. Se llama el, Los Kraken, ¿sabes? ese es como una figura. El calamar gigante. Exactamente, calamar gigante. Eh, de Seattle, los Kraken de Seattle. La figurita espectacular, la, la gorrita la, la estoy cazando. Cuando entra en Clearance, mmm, llega a a mí, a, mí, a mí me gusta mucho esto, bueno, no sé si históricamente habrán leyendas de Kraken por Seattle, pero... Pero a mí me gusta esto cuando los, el, sí. el, el, el no tiene nada que ver con, 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 sabes, que el nombre no tengan. Ok, tienes el, el, la ciudad, pero que el nombre del equipo, el, la mascota, el animal, lo que sea. Si no tiene nada que ver con el sitio, no importa. Sí. Bien. No, pero sí, tiene, a ver, obviamente, cuando salió, yo me acuerdo que, no, no, no recuerdo si escribí algo de eso, pero lo investigué. Lo investigué. Eh, cuando sale el nombre, que se oficializa, cómo se va a llamar, eso fue el año pasado, fue como en agosto, algo así, agosto, septiembre. Y, y salieron unos recortes al periódico de 1918, algo así. De unos navegantes cracken. Que, vieron, que vieron el Kraken, ¿ok? Wow. En esa época. En esa época había mos, mucha creatividad. en esa época. Ahora la creatividad sigue, pero es diferente. ¿Ok? Otra sí, Ahora hay muchos filtros para poder ser sí, creativos. Sí, sí, Diga, sí. Digamos, digamos que en esa época a veces salían todas las páginas de Facebook que el Kraken existe y que tiene un chip de Bill Gates. Vamos, <laughs> vamos a decirlo primero. Que el Kraken es verdad y que cuida con el Kraken, que no te metas el Kraken que es creado por Bill Gates, es un robot y tal. Sí, que, sí, por cierto, sí, sí. Hace, hace como un año se, se divorció el socio de Amazon. Eh, Mucha mal. Eh, besos. Eh, okay. eh, es el, sí, sí, sí. El fanático de él, eh, Leandro Soto. No puede, no puede ver a Jeff Besos. No lo puede ver. Bueno, y ahora Bill Gates también. Se quiere dar besos. Sí, sí, sí. Ahora Bill Gates también. Ahora ese billetico. Melinda. Melinda. Los que son Melina, Melania. Todo. Si usted ve una mujer así, aléjese, compadre. Okay. Cuidado, cuidado. Esos nombres. Bueno, medio... en fin. Entonces Nórdico, viene, europeo. Sí, eh, sí, sí, muy peligroso. Uh, muy, 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 pero muy peligroso. Eh, cuidado. Entonces, sí, digamos que para hacerte el cuento corto, sí viene de algo entre comillas real. Sabemos que no es sí, real. Una leyenda. Una leyenda bien. del sitio de la zona. Uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe. Uno claro. nunca sabe. Pero, es este en fin. De... Ya NFL tiene 32 equipos. ¿Ok? Eh, hockey ahora tiene 32 equipos. El béisbol, eh, la NBA sigue con 30. Hay por ahí rumores. Dos rumores sobre todo de Seattle, de regresar la franquicia a Seattle, los extintos supersónicos que ahora son el Thunder, pero podrían volver los supersónicos. Y también un mercado que suena fuerte en la NBA es el de Kentucky. Sabemos okay. cómo se mueve esa, sí. ese sitio con, con la NCAA, ¿no? con el uh -huh. universitario y todo esto. Incluso dicen que los Jayhawks, eh, lo, la universidad ya, la, las instalaciones es nivel profesional, no, nivel los, eh, los supersonics volverían y, y se mantendría el Thunder, correcto. Sí, volvería. Mira, yo creo que eh, 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 es algo similar a lo que pasó con los cerveceros de Milwaukee. Ahora mismo no recuerdo exactamente cómo es todo, pero me voy a arriesgar, no me importa. Eh, los cerveceros de Milwaukee, como cerveceros, fueron uno de los miembros fundadores de la Liga Americana. Ok. ¿okay? Recuerdo que escribí eso en diciembre. A ver, te a correr Oye, eh, Eva, tengo que interrumpirte. A ver. Bom, bombazo en Italia: Mourinho a la Roma. Mourinho a la Murió ese Moriño Larrón. Así debajo cayó. Bueno, eh, bueno seguimos. Entonces, Nos ellos se, se mudaron. Se mudaron. Ahora mismo no recuerdo qué franquicia es. No sé si. Cuidado, si no son hasta los bravos de Atlanta. O algo así, porque los Bravos antes eran los Bravos. Está eh, por ahí. No me acuerdo. Eso, esa es la parte que no me acuerdo. Y después regresó otra franquicia, pero llamada sí. Cerveceros de Milwaukee. Entonces, a pesar de que tenían el mismo nombre, una evolución hoy continuó y esta no. Creo que algo similar pasó en la NBA con los Hornets de Charlotte. ¿Te acuerdas que ellos se mudaron claro, a, sí. a, 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 a Oklahoma? A, creo que fue justamente. No, o, no me acuerdo. Pasaron, eh, y después salieron mono, los Bobcats. Los Bobcats. Los Charlotte Bobcats. Ellos fueron los de. Los Hornets pasaron a ser. De New Orleans, ¿no era? Ajá, los Pelicans, correcto. Eran los, los, Pelicans. los Hornets pasaban a los Pelicans. Exacto. Y luego los eh, Charlotte dejó de ser Hornets y pasó a ser Bobcats. Uh -huh. Que es lo que es ahorita. No, 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 no espérate, ¿Ah? nos estamos confundiendo. Los Hornets viejos, uh -huh. ¿ok? De son, hoy por hoy, son, sí, son hoy por hoy los Pelicans. De New Orleans. Uh -huh. okay. Pero ellos se Ni... llamaron Hornets de New Orleans, ¿no? O cuando pasaron cambiaron el nombre. Sí se llamaron, sí se llamaron. Sí, y salió sí. una franquicia nueva que era los Bobcats. Correcto. Los Bobcats le piden permiso a la NBA de volverse a llamar Hornets o de llamarse Hornets y que los Pelicans se llamaran, Pel o sea, pasaran de Hornets a Pelicans. ¿Me explico? Pero sí. la franquicia original, si nos vamos a los Roots, a las raíces, son los Pelicans y los Hornets hoy son los antiguos Bobcats. En fin. Correcto, ya no son Bobcats, es sí, verdad, verdad, es exacto. verdad. ¿A qué hoy con esto que sí puede haber una franquicia nueva llamada nueva llamadas los Supersonics de Seattle? Okay. Ah. Y, y te acuerdas eh, el año de novato de Kevin Durant? Él juega como supersónico de Seattle. El Hugo, el Hugo, sí, sí, Luego sí. el segundo año de Durant ya es como Thunder, creo. Creo que él nada más jugó un año como, sí, como sí. Seattle. Pero su año de novato fue como supersónico. Sí. Y, y bueno, él, él, él es cantera, digámoslo así, de de, de lo, del Thunder, no del sí. nuevo Seattle que va a salir. Que, que bueno, y se ha hablado mucho. No lo tuvo. Wade, Duben Wade había sido uno de los que quería, Duben Wade quería ser parte propietaria de un equipo, ¿no? Y una de las opciones era buscar eh, llevar el baloncesto a Seattle nuevamente. Eh, Spolter es uno tam que también ha hablado mu muchísimo de eso, acuérdate que él es de allá, eh, el jugo universidad ya y todo, claro, ahora está con Miami, ¿no? Pero no se extrañen si en algún momento cortan vínculos, el hombre eh, haga como Wade hizo con Utah, pero con Seattle. A ver, todo este camino para llegar a algo. El visual de grandes ligas. Ellos impusieron un fee, ¿okay? Como para comprar o tener los derechos de una franquicia, ¿no? De hecho, Dombrowski, Dave Dombrowski, hoy gerente general o presidente, no sé exactamente, creo que es presidente de operaciones de béisbol, el cargo como tal que tiene con los files de Filadelfia. Él se había alejado, después de salir de Boston, él estaba, digamos, comandando la tropa para, para llevar el béisbol a Nashville, ¿okay? wow. eh, Y él todavía ha, habló hace poco de eso que él dice que, que él ve bastante factible que eso llegue a ocurrir. No, parece que en Nashville, cosa que no sé, pero, pero me, me parece que Don tiene un poquito más idea que yo en esto. Eh, que en Nashville se mueve bastante el béisbol. Eh, pero al va, menos el fútbol sí, porque fíjate sí, no, el fútbol, que fue la, fue la expansión fútbol. de la MLS y, y de verdad que ha ido muy bien ese equipo. Exacto, y no lo ven tanto como de fútbol, sino como una ciudad que puede tener franquicias. ¿Ok? Como te como ¿Cómo? Austin, Austin. Austin correcto. tal como está sucediendo con Austin, Austin la maravilla Arcángel. Eh... <laughs> sí, sí, sí. entonces bueno, a lo que voy es esto eh, se puso el fin y ha habido muchísimos rumores de que puede haber una expansión en el béisbol de grandes ligas eh, ¿por qué se ha acelerado tanto la conversación? cosa que no sabía y lo leí en su momento eh, que, que, bueno, insisto no tenía ni idea que tenía relación eso pero tiene toda la lógica del mundo que al, la forma más rápida de inyectarle dinero a una liga es con una franquicia nueva. ¿Por qué? Primero el fi, el fi está en 2.2 billones, ¿Okay? oh. que sería, eh, ya yo ni sé cómo es la traducción, porque sabes que en español es diferente. Que envíen el otro serían... estímulo. Sí, no, ahí van a tener que tener muchos estímulos. Pero aquí hay, eh, Juan, qué billete. Aquí sí hay un socio pues claro. de, estos de lo, lo del popular 1% y dice. Mira, aquí, aquí tú ves todos estos basquetbolistas, entrenadores queriendo ser dueños de equipos. Yeah. Mira, a ti te dice Dwayne Wade y tú eres el dueño de, no sé, de cualquier banco de estos multimillonarios. Mira, ahora soy Dwayne Wade. Te uh -huh. gustaría que, claro, vamos, eres Dwayne Wade. ¿Cómo sí. me vas a traer el dinero y la gente? Eso lo hizo eh, precisamente la NHL en su última crisis, que fue hace relativamente poco tiempo que hubo un, ¿cómo se llama esto?, las huelgas. Una huelga este del acuerdo salarial y todas estas cosas. Una huelga, entonces la NHL solucionó con la expansión. Aunque ¿okay? eh, en este caso llegaron hace 3-4 años los Kings de Las Vegas, que ha sido un éxito, un éxito rotundo en su primer año, llegaron a la final eh, y ahora va con Seattle. Eso es billete neto. Es decir, franquicia nueva, boom, ahí no hay pérdida. Eso es para la liga, ¿no? Para los inversionistas, otra cosa. Para la liga es dinero neto. Sabemos que Grandes Ligas desde el año pasado con la pandemia ha estado hablando de las pérdidas que ha tenido. Hemos visto los despidos eh, de, 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 de todo, okay, de cualquier tipo de cosas. Ya se va recuperando, están, digamos, manteniendo, están empezando okay, a recuperarse los bravos de Atlanta, por cierto, a partir del 7. El 7 es el viernes, ¿no? El, 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 eh, sí, a partir de este viernes, sí. eh, full, full el estadio y probablemente sea el primero de varios. Jueves, jueves. ¿Qué, ¿Cómo verías, Juanca? Porque no voy a decir que parece inminente. No lo voy a decir, porque todavía no lo es. No es inminente ninguna expansión en grandes ligas. Pero se está hablando y pudiera llegar relativamente en el futuro a medio plazo. Pudiera llegar a una franquicia y cuidado si no dos, porque a ellos les gusta mantener el equilibrio entre la nacional y la americana. Fíjate lo que hicieron con los Astros. Entonces cuidado si no sean dos más. ¿Cómo lo verías? Bien, bien. A mí, no, a mí no me, de verdad que no me, no me disgusta. Creo que si es un beneficio para la liga, si, si de verdad hay un beneficio, si hay algo positivo. Y bueno, si de verdad hay la suficiente cantidad de jugadores para nutrir a, los, a las no, dos nuevas organizaciones, que no sean dos equipos que parezcan triple A, y que tú digas que ya de por sí los hay, eso es un detalle muy importante. Si de verdad se puede mantener una competitividad que no sé cómo evaluar eso, cómo se evaluaría eso, eh, o quizás tú tienes un universo de jugadores y, sí. y, y bueno, dices, bueno, por aquí está esto en la agencia libre, si contratan quizás por aquí, quizás sí hay una no, cantidad... Que... Lo que se hace normalmente es un draft de expansión. Eh, no sé en béisbol qué, qué número tendrá, pero vamos a suponer que cada equipo tiene, en el roster de 40, 20 puestos para luck, okay? El resto de los otros 20 ingresan a este pool de jugadores que van al draft de, de la expansión. Claro, si no son tomados, regresan a ti. ¿no? Pero digamos que Seattle, o Nashville en este caso, que es el que estamos hablando, los Marlins no protegieron a John Bertie. Y, y Nashville puede elegir a John Bertie en el draft. Okay. Así funciona y obviamente también después con Agencia Libre y todo este tipo de cosas. Eh, justamente eso iba, porque en el punto de vista del negocio, Juanca, como ya te mencioné y hicimos 18 minutos para explicar, eh, tiene todo el sentido del mundo. Es billete, billete neto. A todo sí, el mundo le gusta, líquido. le gustan los equipos, exacto. le gustan los equipos porque es uno más que entra en el threshold, en el popular arbolito ese de los que uh -huh. más gastan, tú sabes. Entra un equipo más, un, un, un jugador más a ese, a ese partido. A la Liga Manfred le gusta, a los dueños le gusta, a los jugadores les gusta porque es más, más, más puestos de trabajo. Pero vamos a, a lo otro, ¿no? Eh, a la competitividad desde el punto de vista del, fan, del fanático. Olvídate de los beneficios monetarios. Ya hay equipos que básicamente salen que la temporada con una banderita blanca. Uh -huh. Equipos que un, se un, arrastran durante toda la temporada. Con un Villeguitas Blanco. Con un Villeguitas Blanco <laughs> salen y dicen: Mira, esta temporada de reconstrucción no me interesa uh -huh. ganar. ¿Ok? Pregunta a los Tigres de eh, por ahí leí el otro día un tuit que me dio mucha risa: que la, la verdadera pena o penalidad o castigo de AJ Hinch es ver la ofensiva de los Tigres diariamente. <laughs> sí, sí, no, ey, nada, nada. Y Cabrera, Cabrera, que, 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 que es el, el foco por, bueno, por los récords, tenía 14 turnos seguidos sin, sin dar un hit y 9 ponches. Eh, hablando de Cabrera, ya, ya voy con la opinión del Frank El jueves, okay, en eh, eh, mi turno el jueves. Martes, y miércoles, hoy, por ejemplo, trabajo en el día. ¿okay? Todo lo que pasa en el día, que ustedes vean noticias y todo eso, uh, todo me cae a mí. <laughs> el jueves es más en la noche. Y el jefe me dice, mira, está un hit cabrera de, de, de Beirut, de empatar a Beirut. Ten todo listo. Alerta, panel, todo, todo, todo nota, noticia, todo lo que tenga que ver, todos los, los canales listos para explotar algo cuando cabrera del hit para empatar a Beirut. Eso fue el jueves. Y había doble juego ese día, ¿ok? <laughs> se fue en blanco en el doble juego Cabrera. No hizo nada el viernes. El viernes creo que, que los Yankees le dieron una felpa y lo sacaron como en el octavo inning. O eso fue el día que... Es, ese creo que fue el día que batearon George y Stanton. Que Stanton sí, se sí, sí. No, cinco, no me acuerdo tres, si fue el cuatro, viernes dos. o el sábado. Pero un día de eso es que sentaron a Cabrera. Como que, bueno, ya, compadre, imagínate. Y otra vez, y yo dije, ah, yo tengo libre el domingo y el lunes. Ya, domingo del hit, me libro. Se fue en blanco otra vez. Hoy, tal vez, me toca. Pero, pero así es, y ya, ya lo tienes listo. Sí, güey. Bueno. Yo, yo soy un tipo que trabaja bien bajo presión. Entonces me dicen, ve preparando todo y yo digo, ¡Ah, han, pasado, como, han pasado ya como tres series de, de Cabrera y esperando el hit. Y hoy no tengo listo nada, Juanca. Porque yo dije, nada, lo da el domingo y ya se encarga de todo tipo. Eh, no, no tengo listo absolutamente nada, así que bueno, todo me tocará en el momento. Pero bueno. Ok, punto de vista del fanático. Hemos visto lo que ha pasado en los años recientes con los Piratas de Pittsburgh, con los propios Marlins de Miami cuando empezó la reconstrucción, los Reales de Kansas City hace unos años antes de que fueran el mejor equipo en grandes ligas. Eh, ha pasado. Oye, tú le agregas uno o dos equipos más y no bajaría demasiado la competición. Pues lo lógico es que si hay equipos que, que no tienen jugadores, que dan, que dan la talla, pues dos organizaciones más, ¿de dónde van a sacar los jugadores? Eso es lo que a mí me preocupa. Claro, hay muchos jugadores de agentes libres, hay jugadores que pueden volver, jugadores que se han ido a Japón, que se han ido a otras ligas, porque bueno, porque las nuevas medidas le han acortado la carrera a muchos jugadores. Talento va a haber, malo otra cosa, pero talento claro, va. Exacto. A pero, pero bueno, tampoco, ¿qué tipo de talento? Porque ahorita hay muchos jugadores que han estado en organizaciones rondando por organizaciones que batean ciento tanto, doscientos y tanto, que ya no los ves. Por lo menos en los Marlins. Varios jugadores que, que se les pierde la pista, ya uno no sabe dónde están, por ahí. Por ahí en estudio vi que Austin Dean, por ejemplo, conectó un cuadrangular, ¿te acuerdas de él? Sí, sí, eh, sí. Por ahí ya jadiel ya Rivera también en estos días estaba con de suplente con, <laughs> estaba de suplente con San Luis. Y creo que los dos están con San Luis, de hecho, o uno está con Washington y el otro con San Luis, algo así. Sí, es Pero jugadores que se les pierde la pista, jugadores que, que tú dices, bueno, si hay una nueva organización, ¿quiénes van a ser los jugadores? Ese tipo de jugadores, o, claro. o, o de verdad, sí. o, o le va, bueno, no, quizás también Ricardo, eh, son equipos que van a invertir, y bueno, habrán jugadores que no les dan el, el billete, como por ejemplo pasó con Gordon Highward este año en la NBA. No se los van a dar en otro equipo contendiente por razones lógicas, porque desconfianza, porque viene una lesión o porque ha bajado el rendimiento, y se los dan en la franquicia nueva. Pero no te garantiza que sea competitivo, porque es un jugador que no le dieron el billete en la franquicia que está buscando ganar. Sin decir sí. que las nuevas no van a buscar ganar, ojo. Por eso te digo, eh, eh, desde el punto de vista del negocio funciona para todo el mundo, porque eh, Henderson Álvarez, por <laughs> ejemplo. Henderson Álvarez, él quiere más puestos de trabajo. Recuperó su Twitter. Recuperó su Twitter, ahí, ahí lo, seguimos, todo, lo seguimos. Todo el mundo pensaba que, que, que era sí, que volvía a sí, sí. las grandes ligas. Sí, bueno, por, pero por eso, hay muchas grandes ligas que se quedaron por fuera, ¿no? Edwin Encarnación. ¿Tú crees que Encarnación sí. no quiere que haya dos equipos más en los que él pueda jugar? Y, y, encar y, encarna y, y encarnación no juega porque no le querían dar el dinero que, que él pedía. Y justamente es que el año el, el, fue fatal. Sí, y, pero es justamente el ejemplo que acabo de dar: jugadores que quizás en un, en un sitio no les den el dinero, se los den en ese otro. Sí, sí, por, por eso digo: negocio conviene por todos lados. Eh, a mí sí me gusta desde, el punto, desde los dos puntos de vista. Entiendo perfectamente lo que te plantea la baja competencia, pero a mí no me interesa. A mí me gusta ver más equipos. Creo que, que, que agregaría. Eh, ayuda al béisbol por todos lados y con a ver porque también se ha creado la, la tendencia de pensar que algo bueno para el béisbol es porque hay algo malo es, es resultado de que hay algo malo no el béisbol o el deporte un cualquier deporte puede mejorar sin necesidad de que esté mal okay y yo creo que tener dos franquicias más haría mejor al béisbol, más fanáticos, ¿ok? Obviamente está, si hay, si hay tanta movida en Washington, en, en, en Nashville, es porque hay un interés, ¿no? A lo mejor desconozco, tengo que buscar, seguramente hay algún, alguna franquicia de, de Liga Menor o algún club de Liga Menor y les va bien. Oye, pero ¿cuántos fanáticos nuevos no van a salir del béisbol porque para su ciudad va a ir Maitrado o va a ir, eh, qué sé yo, Tatis, Me explico. Y, y ahí va creciendo una, una, una generación nueva. Y mientras haya generaciones nuevas de deporte, de cualquiera, no me interesa, tú sabes que yo no pongo a competir los deportes, eh, creo que es bueno para, para el béisbol en este caso. Entonces, sí, yo vería con buenos ojos, y además más billetico, que no nos cae absolutamente mal. Muy bien, continuamos. Segundo filetico del día, este es más breve, el, el, porque ya está el mundo soccer publicado, espectacular el que hicieron allí ayer, pero hoy. Hay, también hay que mencionarlo acá porque obviamente es muy importante. Se define, se define uno de los finalistas de la UEFA Champions League y yo sé que es la llave que a ti más te gusta. El PSG. Eh, ¿Contra qué es que se me Paris eh, Manchester City. Call, ay, con el City, por supuesto. Eh, el PSG nos ha regalado las mejores llaves a lo largo de toda la Champions. ¿okay? Incluso desde el grupo, de la fase grupo, las llaves, todas han sido espectacular. Para mí, la contra el Bayern fue algo. Fue mucho mejor que la final. De la sí. Que sí. Que pasado, los, y los, los, los 180 minutos. Todo el jueves. No, no, fue espectacular. Un Realmente ritmo fue increíble. Fue espectacular. Y esta comenzó muy bien también. Eh, ¿Cuál crees que sea la clave para cualquiera de los dos? Mira, eh, creo que para el Manchester City le conviene tener un. A ver, también todo lo que vamos a, a mencionar es sobre un contexto en donde ya el City tiene una, un, una ventaja. Lógicamente. Entonces, porque por el, obviamente al City le puede convenir atacar, pero con una ventaja puede ser un poco más precavido, lógicamente. Eh, eso condiciona... Y además, la, además que ganaron en, en, de, 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 de visita, ¿no? claro. Entonces, eso condiciona la forma de jugar. Y, y como tú decías ahorita, eh, eh, lo que decías sobre cuando viene algo bueno no es porque haya algo malo. Esto condi esa, esa ventaja condiciona al City, pero no la condiciona mal. Lo condiciona no, positivamente. Exacto. Le condiciona positivamente. Eh, en base a eso, yo creo que al Manchester City no le conviene un partido... De intercambiar roles. Cuando digo intercambiar roles, es que el, el PSG por momentos asuma el protagonismo, luego se. Y sabes, un, ese toma y dame que le conviene al Paris Saint-Germain, porque lo vimos contra el, Manchester, contra el, el Bayern de Múnich. Yo creo que Guardiola tiene que tratar de plantear un partido plano, un partido donde sí esconder la pelota como siempre lo hace, pero pero no hacer un intercambio, no hacer un intercambio porque el PSG ha demostrado de que, de que en ese toma y dame en ese intercambio de juego, en ese intercambio de goles Puede también por momentos asumir muy con mucha responsabilidad la posesión porque lo ha hecho. Tú ves a Di María, a Neymar, a Mbappé haciendo taquitos, paredes entre ellos. Parece una locura el Circo del Sol. Entonces no le conviene a mí, me parece eso al Manchester City, Ricardo. Intercambiar roles constantemente durante el partido y, y estar en un toma y dame donde estoy seguro que no saldría bien para el City. Te pregunto, porque eh, justamente lo mencionabas, es un resultado así 2-1 y muy bonito y todo esto. Eh, pero contra la potente ofensiva del City de perdón de, de del PSG no sé si sea suficiente a lo que voy con esto es que yo no sé si la mejor estrategia para Guardiola sea ratonear si me explico salir a, a proteger el resultado contra una ofensiva tan, yo creo que le hace falta si tú quieres pasar pasarle al PSG yo creo que necesitas otro gol al menos no, no, sí, sí, obviamente. No, no salir a esconderte. Es que Guardiola tampoco va a salir a esconderse. No es un técnico de. de en todo caso, te... el limpia el, el, el parabrisas, ¿no? El parabrisas es lo que va a sacar. Esa <laughs> es la manera de proteger de, de, de Guardiola. Exacto, exacto. Va de un lado al otro, de un lado al otro. Y, y con eso hacer una presión, tratar de desactivar sobre todo a, los, a las bandas del, del Paris Saint Germain, tratar de quitarles el balón que esté muy lejos de, 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 su, de, su, de su propio campo, que es lo que acostumbra hacer el City. Siempre, pero tratar de bajarle esas revoluciones al juego. Eso es lo que me refiero con intercambiar. No arriesgar de más, dirías tú. Eh, es ser estudioso, ser estudioso. Yo imagino que el PSG va a querer salir a competir. El PSG sitio. va a salir con todo, va a salir con todo. Por eso, por eso. Entonces y me parece que, que la ofensiva del PSG, así tú estés ratoneando, te puede, te, puede, te claro, puede claro, claro, claro. Por eso, por eso te hablo de tratar de evitar ese, ese cambio de ritmos en el partido, tratar de que sea un partido plano un partido donde el City trata de controlar la mayor cantidad de tiempo la posición y ahora más que nunca porque creo que en ese toma y dame por lo que tú dices es que el ataque del Paris Saint Germain es increíble o sea, de esos cuatro mira y, y a esos tres jugadores tú le sumas a, a, a paredes y a Berratti, que se suman muy bien eh, oye tú dices cómo no van a marcar un gol y es que aparente, aparentemente van a marcar un gol hoy sí, sí. Eh, porque porque es así son dos equipos que tienen mucho el gol el PC el PC, y probablemente el City también lo haga yo no yo, yo 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 puse en el Twitter antes de que iniciara esta eliminatoria minutos antes del, del pitazo inicial del partido anterior coloqué en el Twitter que que me olía a goles esta eliminatoria y fíjate como como en, en ese segundo tiempo el City perdona el París también se falla alguno pero igualmente hubo tres goles creo que iban a volver a ver goles la cosa es que en qué partido se van a dar pueden ser fíjate. goles que Pueden ser parte, goles de, de, de otro partido como le pasó al City en el partido anterior, y como pueden ser goles jugando, jugando como le pasó al PSG ante el Bayern. Así que tiene que cuidarse mucho Guardiola de eso, porque también los equipos de Guardiola, Ricardo, y aquí volvemos al, al Bayern de Múnich, y, y lo que le ha pasado con el City, los equipos de Guardiola sufren demasiado cuando les hacen ese intercambio de velocidad y el intercambio sobre todo físico, ¿eh? los devoran. Estoy buscando, Juanca, una estadística sobre, sobre los goles del PSG. Ellos han sido blanqueados o, o han salido sin gol dos veces este mes, ¿no? Pero fíjate, desde el 13 de diciembre, el 13 de diciembre, el Lyon le ganó 1-0 al PSG. Desde entonces, ojo, 13 de diciembre de 2020, ¿ok? Solamente han sido blanqueados en dos ocasiones. Una de ellas, eh, muy recientemente contra el Bayern, en el, en el, en el 1-0. a que igual les dio para pasar, ¿no? Ese fue la vuelta. Igual sí, les dio sí. para pasar. Entonces, quedaron y, en blanco. Pero... Y, y mostraron una muy buena cara ese día. Y, exacto, o, pero no, no importa. Una cara donde fueron sometidos, donde les tocó remar, donde les tocó, es verdad, pero una cara muy responsable. Yo, a mí me gusta usar la palabra responsable. Cuando tú tienes claro. una actuación soberbia, una actuación buena, yo lo llamo responsable, porque tus jugadores se movieron responsablemente por la cancha. Ay, jugaron con el resultado, es decir, ok, ok, perdieron 1-0. Hay que bien, tener pasaron, mucha responsabilidad para jugar con el resultado. Pasaron a la semifinal, entonces digamos que ese blanqueo es como que, ah, ok. Y eh, eh, antes, esto fue así en, 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 la, en la Liga de Francia, en la Ligue, eh, perdieron la, contra el Ligue 1. La Ligue La Ligue La, la Ligue la la la, la <laughs> 1. La la eh, perdieron 1-0 contra el Lille, hubo expulsados por todos lados y tal, eso fue el 3 de abril desde el 12 de diciembre eso han sido las dos veces que han sido blanqueadas realmente yo contaría una que es la del, la del Lille porque insisto, la del Bayern voy nuevamente, pasaron al semifinal si ellos hubiesen salido a buscar el resultado probablemente hubiesen anotado el gol eh, a lo que voy es eso justamente si eh, haz lo que voy, el City va a estar en casa, Guardiola no puede ratonearnos y cuidado si no arriesgar yo creo que tienen que jugar tal cual como si fuera un 0-0 honestamente, si ellos salen con el 2-1 en la cabeza, no sé, no sé, creo que les puede jugar una doble pasada. Porque, insisto, lo que tiene el PCG es ofensiva. Y te uh -huh. van a hacer gol porque es, la tendencia te indica que te van a hacer gol. Puede, mira, a lo mejor el milagro, pero ya te acabo de dar un, un, un elemento que te respalda el hecho que te dice que van a hacer gol. Ok, pero limítalos a uno. Con el uno no pasan. Ok. Y, te, ¿Te y busca tu no, gol. Hicieron dos de súper Super importante. Busca tu gol. Si tú sales pensando en no hacer gol. Y el rival con esa ofensiva sabe que tiene que hacer dos al menos. No sé. No, y, y, y es que, sí, a ver, el PSG sí va a salir con el 2 a 1 en la cabeza. Y, claro, y en, tienen que hacer y, dos. Y con un 2 a 1 de necesidad, de, de hambre, de, claro. de, de gloria. Un equipo que acaba de perder una final de Champions League. Si se hace consigue a Guardiola tembloroso, olvídate de eso. Y, y, es, olvídate. Que, y es que, es que a, esos, a, a, ese punto, a ese punto quiero ir. El Manchester City se vio, no se vio bien ante el Borussia Dortmund, un Dortmund que, a ver, no tienen para hacerle cara al Manchester City. No, no vengan a inventar cuentos, no vengan a decir que, no, el Dortmund no tiene para sostenerse contra no, el Manchester no. City y le hizo una eliminatoria increíble, increíble, le hizo una eliminatoria para sacarlo. De hecho, estuvo quedando fuera por 30, 40 minutos el Manchester City. En esa eliminatoria, recordemos que lo logra remontar con, no me acuerdo cómo fue el primer gol, pero luego viene el golazo de Foden, que, que, sí. que pegó en el palo y entró. Así que se trasladó eso a los primeros 45 minutos ante el Paris Saint Germain porque se veía a un, Pari, a un City asustado. Y luego ese segundo tiempo, mira, a mí me dirán que soy muy fanático de Neymar, lo que sea, pero, pero por cómo venía, venía el City y como venía el PSG, yo creo que en ese segundo tiempo... Se limitó demasiado el PSG al ver a Neymar mermado por la lesión en el codo, en el brazo. Eh, Neymar Oye, no, este, este, y ahí este, está mal porque renació ese problema del, del PSG, que es el problema psicológico. Esta champions, esta champion ha filete, Juan, de verdad. Me ha gustado. Eh, ah, yo claro yo, yo que sé sí. que Villegas no va a estar muy de acuerdo conmigo, pero no me interesa. Eh, a mí se me esta champions ha estado filete. Los cuartos, los octavos, realmente todas las, la, la, la fases han estado buenas. Eh, ese Paris Saint Germain. Borussia, eh, Bayern Munich en Alemania valió toda no, la Champions. No toda, toda la Champions, toda la Champions. Valió, valió todo, lo pagó. Pagó al sí, patrocinante. Realmente sí, realmente sí. Y mañana, tal vez o tal vez no, hablemos del Real Madrid. Bueno, mañana sí. Lo, lo, lo que no estoy el, tan no, seguro el jueves, es el jueves. El jueves. Mañana no estoy yo, por cierto. Vas a estar tú con, con, uh -huh. con Villegas. Eh, eh, ya pedí las vacaciones por escrito. Villegas me las aceptó afortunadamente. Había estado pidiendo por dos semanas y el hombre me las negaba. Eh, pero bueno, rápidamente, sé que diste pronóstico pero vamos a darlo otra vez, ¿cuál es tu pronóstico para hoy? Eh, hoy avanza el PSG, tengo que ser consecuente con lo que creo y pienso y ah, bueno el de mañana lo había dicho ya eh, Real Madrid también Oh, me gustó ese, pero no importa eh, creo que, ¿sabes qué? va a quedar 2-1 a favor del PSG y se van a largue, hace falta un alarguito en estos de, 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 de ¿Tú la Champions. ¿Sabes que ayer, ayer le comentaba a Bruno en Mundo Soccer oye, me huele a, eh, pero en el Chelsea Madrid, me huele a 1-1 a 1-1 otra vez, o sea, o, o, o el 1-1 original. Eh, no, no, el, otra vez, otra vez. Okay. Me huele me a 1-1 el global, pues. Sí, me huele a 1-1 por lo parejo que está, y no es una locura pensar que el, bueno, que el PSG gane hoy 2-1. Es lo que Ay. te digo, eh, eh, ha estado muy buena la Champions, pero le hace falta eso. La, no ha habido penaltis, no ha habido. Eh, eh, ¿Ha habido o, largues? Creo este no. año, no, no, creo que no. Creo que a ni ver, siquiera, ¿verdad? No, no, tendría que revisar, pero creo que no bueno, la, estaría pero, casi seguro me que vuelvo. Tengo, aquí, tengo el, aquí tengo el cuadro Ya. <coughs> me voy con eso, me voy con el 2 a 1 PSG y obviamente con eso bajar la larga ok Juanca, último filetico del día de hoy este sí es el más breve de todos eh, pero bien interesante ayer Darkurdo nos ponía allí en el, en el Rush VIP que pusiéramos ESPN2 para los niños ¿no? Eh, y me acordé, no, de ha habido que no ha habido larga entonces, bueno, no. hoy, hoy hoy hay eh y, y, y lo puse, ¿no? Porque me acordé que, esta, que iba a haber una transmisión de, del baloncesto, los Warriors contra los Pelicans, y iba a ser como de superhéroes, ¿no? La noche de superhéroes. Eso lo, lo hizo la NFL, que, ay, creo que fue con la semifinal, si no fue con el mismo Super Bowl, que hicieron una versión de Nickelodeon, eh, como para niños, ¿no? A los niños que les gusta el deporte y tal, y además estaba acompañada con, con ciertos temas eh, infantiles. Y ayer lo vi, vi el último cuarto así. Y, oye, qué, qué interesante. Me, es, es, un, es un nicho nuevo que creo que están encontrando los deportes. Porque, a ver, yo fui un niño que a mí me gustaban los deportes, ¿ok? Y los veía y todo, ocho, nueve. Si, desde que tengo uso de razón veía deportes. Y no es que, no es que por el. No es que si a mí no me gustan los deportes porque sale Superman, voy a ver los deportes. ¿Me explico? Eh, claro, claro. Pero me acompaña en la transmisión y a lo mejor me quedo pegado a toda la transmisión. Sabes que el, el, el attention span, y yo creo sin, sin tener todavía niños, que el attention span de los niños hoy por hoy debe ser bastante disminuido. ¿Ok? Uh -huh. Cualquier tableta por ahí, cualquier celular, Instagram, todo esto eh, debe ser bastante corto. Entonces, bueno, si lo puedes mantener aquí y, y bien interesante. Me gustó me, me gustó mucho vez. Lo, de, lo de. No vi el partido. Vi okay. algunos videos, vi algunas cosas en, en internet, vi lo de puntos de superhéroes. Eso me llamó, me, me gustó eso, me llamó la atención. ¿Y viste quién ganó el primer partido en la historia sí, de superhéroes? Loco. ¿Quién ganó el MVP de superhéroe del primer partido histórico de Marvel? Tu, dream Green. caballo Filete. Ah, Le no, 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 no. pasé el rolo a banderita. Filete todo Dream Green. No, pero estaba bien acompañado a veces. Cada vez que la tenía un jugador, tal cual como videojuegos, cambiaba el nombrecito. Sí. ¿Ok? Como con un logo, cada quien tenía como un logo particular. Eh, cuando anotaban salía la, como. Cuando como lanzaban un mito. iba un jugador pues, estela, correcto. Ese es lo que más me gustó, porque eso la parece había un, había un videojuego de baloncesto que era exagerado, que era 3 contra 3, que se llamaba, creo que NBA. No sí, sé que jam. cosa jam. Ajá. NBA no sé qué jam. Cosa jam. Era así, saltaban y volaban y tal. Era espectacular y me encantaba ese juego. Y era de jugadores reales de NBA. Sí, 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 claro, claro. Ese era era de esos este videojuegos. Juego. Era 3 contra 3. Ese, sí, exacto. que en ese era esos decimos, eso 3 contra 3. Exacto. Era buenísimo, me gustaba de esos videojuegos exagerados, ¿no? Facciones sí, exageradas sí. y volantes. Pero pero en los juegos exagerados ese era bueno. Ese no, era muy ese bueno era porque yo, yo tenía un juego de béisbol, no recuerdo cuál era el nombre. Que se agarran ah, a golpe, yo tenía uno que se agarraba. Sí, se agarran a golpe, era, se agarran a <laughs> golpe ese era y y, sí. y, y pues, cuando el pitcher a veces se ponía en fuego y lanzaba sí, sí, en llamas sí, sí, sí. y el bateador a veces se ponía era el, el game breaker y uh -huh. no mira, <laughs> ese juego era malísimo. <laughs> ese era aspecto. No, pero yo, era a mí no triste. me gustaba, pero el de NBA sí me gustaba. Ese era muy bueno. Y bueno, ayer, obviamente, sí, no volaban ni nada de eso, pero, pero sí, eso de lanzar y que salía como una ráfaga de humo y tal. No sé. Pero es algo interesante que están viendo los deportes. Anoche Curry anotó un triple. Ese sí lo vi en un video lejísimo, lejísimo. Pero mira, eh, hubo una muy buena jugada desde el otro lado. Luego Curry sale, avanza, 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 avanza y hace la de la el freno, mete el freno de mano la, y la pelota, la parábola fue tan larga porque lanzó lejos que con la estela se vio increíble. Increíble. Y bueno, al final cuando se está en que sale el escudo. Hablando, hablando de Estela. Le pasé el rolo a banderita. <laughs>